un incendio provocado por una riña entre reclusos, quienes prendieron fuego a los colchones donde dormían, causó una de las mayores tragedias en la historia de las cárceles colombianas, la cual dejó 51 presos muertos y otros 24 heridos en el centro penitenciario de Tuluá, al suroeste del país. El parte oficial sobre las víctimas respecto al hecho ocurrido en el patio 8 del penal fue entregado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Entre tanto, a las afueras, los familiares de los reclusos esperaban saber en medio de la angustia sobre la situación de los suyos. A falta de que concluyan las investigaciones, los informes señalan que la mayoría de fallecimientos se produjeron por inhalación de humo. Por su parte, Ruiz indicó que dentro de los heridos hay dos guardias que sufrieron lesiones leves. Seis de los reclusos, mientras tanto, están en cuidados intensivos en hospitales de Tuluá y Cali. El ministro de Justicia detalló que todo inició luego de que un reo le prendió fuego a una colchoneta y este se propagó rápidamente por el lugar, causando las pérdidas humanas ya mencionadas. La pronta llegada de los bomberos evitó que las llamas se expandieran a otros lugares donde había más reclusos. Tanto el actual presidente de Colombia, Iván Duque, como el recientemente elegido Gustavo Petro, lamentaron lo ocurrido. Este último indicó que lo acontecido obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso, donde los centros penitenciarios se conviertan en lugares de rehabilitación y no en espacios de venganza.